Vez en la historia reciente de la Diputación de Valladolid, el presidente asumirá un área. Conrado Iscar va a ser también diputado de Servicios Sociales y esa compatibilidad de funciones va a permitir un ahorro en la institución provincial. Al igual que, que exijo a mis diputados, me exijo a mí mismo y dentro de ese ahorro y esa capacidad y ese esfuerzo que solicito a todos, pues he tomado la decisión de asumir el área de servicios sociales. Esta es la demostración de la importancia que para este presidente tienen las políticas de igualdad y de servicios sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los 27 ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea se reúnen hasta el miércoles en Valladolid. Es una de las noticias del día, pero hay más. Los vecinos de Villa de Prado se quejan de la plaga de cucarachas que está afectando al barrio, especialmente este verano. Los vecinos piden una solución al ayuntamiento y el concejal ya se ha manifestado y les pide paciencia. El gran problema radica en que hay que hacer un tratamiento ya más en profundidad. Las grietas, las fisuras de las, de las calles, de las tendiduras generan este problema. Y luego tenemos un problema doble. Hay calles que son públicas y otras que son de uso privado. En esas no podemos entrar. Sí, solo les hará falta un teléfono móvil para estar al tanto de todo lo que ocurra en el municipio. Ya quedaron en el baúl de los recuerdos los bandos que se pegaban en las paredes del pueblo. Ahora, gracias a la tecnología y una simple notificación, estarán informados de cualquier evento que se celebre. Y en el momento de la actualidad deportiva, hoy les hablaremos, entre otros asuntos, del primer entrenamiento de pretemporada del Real Valladolid. Por cierto, ya ha salido la campaña de abonados en baloncesto, les hablaremos de la renovación de Belemene. Segunda ola de calor del verano. Hoy las temperaturas se disparan. Hemos llegado a alcanzar ya los 38 grados en algunos puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla. Como ven, no va a ser cosa de un solo día. Por primera vez en la historia reciente de la Diputación de Valladolid, el presidente asumirá uno de los áreas. Conrado Iscar va a ser también diputado de Servicios Sociales y esa compatibilidad de funciones va a permitir un ahorro a la institución provincial. Se mantienen cinco áreas, pero algunas de ellas son novedosas, como por ejemplo la de Innovación Digital. El próximo martes un pleno extraordinario aprobará el nuevo organigrama de la Diputación. Se mantienen cinco áreas, al igual que en la legislatura anterior, pero cambian nombres y competencias. Una de las grandes novedades afecta al área de igualdad de oportunidades y servicios sociales. La asumirá directamente el presidente de la Diputación. Va a suponer, sin duda, un sobreesfuerzo, pero es la demostración de la importancia que para este presidente tienen las políticas de igualdad y de servicios sociales. Una compatibilidad que va a permitir ahorrar a la institución. Hay una estimación aproximada de 150.000 euros de ahorro. Se mantiene el área de Hacienda que sigue liderando Víctor Alonso, que también continúa siendo el vicepresidente de la institución. Como novedad, incorpora el servicio de extinción de incendios y protección civil. También se mantiene el área de asistencia a municipios, donde continúa Miriam Martín como diputada principal. Se crea el área de innovación digital, que liderará David Esteban, que cambia de competencias. Simplificar la labor administrativa de la Diputación seguirá avanzando en cuestiones como la conectividad. Asume también, novedad, el servicio de transparencia y gobernanza. Otra novedad es el área de empleo, desarrollo económico y reto demográfico, con Roberto Migallón como diputado principal. El portavoz será Guzmán Gómez. Para todos los diputados, el mismo objetivo. Dedicación absoluta a sus nuevas responsabilidades. Este organigrama se aprobará con la mayoría absoluta del Partido Popular en un pleno extraordinario el martes 18 de julio. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mantenido hoy un encuentro institucional con la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso. En el despacho de alcaldía han tratado fundamentalmente aspectos de actualidad. El Ayuntamiento de Valladolid precisamente ha aprobado subvenciones a asociaciones de autoayuda y de protección y defensa de los animales de compañía. La Junta de Gobierno local ha dado así el visto bueno a partidas de 30.000 y 20.000 euros para estas ayudas. Además, el consistorio invertirá más de medio millón de euros en la mejora del mercado municipal de las delicias y habilitará un aparcamiento subterráneo para el uso de clientes. Dispondrá de 75.000 Plazas. Los vinos de nuestra provincia fueron los más vendidos a nivel nacional el año pasado. La suma de las denominaciones de origen de la comunidad obtuvo una cuota de mercado de algo más del 27,5%. Esto confirma la gran calidad de los vinos que se producen aquí. Los vinos con denominación de origen de Castilla y León están de enhorabuena. Es una noticia histórica, ¿eh? porque Rioja siempre ha sido líder nacional a nivel de ventas y que Castilla y León le haya sobrepasado, pues es una noticia estupenda. Lo importante es que estos son datos del consumidor. El consumidor decide, compra y compra en función de sus criterios. Los caldos de la comunidad despuntan en todos los ámbitos. Rivera del Duero es líder en tintos, Rueda es líder en blancos. Y luego la suma de León y Cigales, que somos los grandes especialistas en vinos rosados, pues también aportamos nuestro granito de arena. Las DEO de menor tamaño también han sumado para que se consiga este logro. Porque nosotros llevamos los últimos cinco años con un crecimiento continuo. ...de las ventas de los vinos de Toro... ...la que más destaca es Rueda... ...estamos hablando de una cuota de mercado... ...casi del 14% en general... ...de vinos con segundo, la segunda DO... ...independientemente del color del vino... ...y el 42% cuando hablamos de vino blanco... ...pero todos los vinos que se hacen en Castilla y León... ...tienen algo en común... ...sobre todo calidad porque es lo que nos define y lo que nos diferencia del resto de naciones de origen de, de España y eh, muy buen hacer. Esto es lo que ha hecho que sean los más vendidos en toda España por primera vez. Los 27 ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea se reúnen hasta el miércoles en Valladolid. Por eso se ha desplegado un gran dispositivo de seguridad en torno al Museo Patio Herreriano, aunque desde el ayuntamiento destacan que la primera jornada ha transcurrido con, con normalidad. Ana Duarte rodeados de las más estrictas medidas de seguridad, los ministros han ido entrando al museo donde tendrán lugar las reuniones para intercambiar ideas, eso sí, a puerta cerrada y sin adoptar decisiones formales. Desde el grupo municipal socialista piden que se aproveche que se celebra aquí esta cumbre aquí en Valladolid para reafirmar el compromiso del ayuntamiento con el medio ambiente y es que hoy es el primer día de esas sesiones de trabajo y hasta aquí han llegado distintos ministros de Medio Ambiente y Energía, el comisario de Medio Ambiente de la Unión europea y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que, por cierto, esta mañana ha llegado a estas instalaciones en bicicleta. Además, asistirán expertos en renovables para abordar asuntos como la biodiversidad y la energía en una situación de adaptación a la crisis climática. Hemos profundizado en cuestiones vinculadas a agua, a bosques, a biodiversidad. La Comisión nos ha hecho una propuesta sobre cómo empezar a trabajar en suelos. Intentaremos ver qué es lo que ocurre con la contaminación del océano con plásticos y cómo seguimos trabajando en esa negociación internacional. Y por la tarde nos gustará poder compartir experiencias sobre la mejor manera de despegar. las energías renovables tomando en consideración la protección de la biodiversidad o las aspiraciones sociales. Hemos comenzado la semana con alerta amarilla en nuestra provincia por altas temperaturas. Los termómetros Inma Mansilla se disparan. Hasta 38 grados han marcado hoy los termómetros en Valladolid. Desde este lunes, también mañana martes, Valladolid se encuentra en alerta amarilla por altas temperaturas, por una ola de calor que hoy ha dejado la subida de temperaturas máximas más acusada, pero que mañana martes, ojo, tendrá su culmen. Desde la Agencia Estatal de Meteorología explican que se trata de una ola de calor que afecta a buena parte de España y que se va a prolongar aproximadamente hasta el jueves de esta semana. Si bien en algunos puntos de la mitad norte peninsular, como por ejemplo Valladolid, ya desde el miércoles vamos a empezar a notar un poquito de tregua a ese calor. Las máximas bajarán, seguirán siendo superiores a los 30 grados, pero no esperamos los 37, 38 de hoy ni de mañana, sino en torno a los 32 grados de máxima. Precisamente esas altas temperaturas de las que venimos hablando son las responsables de que en estos meses de mucho calor algunos barrios se llenen de cucarachas. Un ejemplo lo encontramos en Villa de Prado, en Valladolid, donde se habla incluso de plaga. Cada verano en el barrio de Villa de Prado, en Valladolid, Aceptan que los nuevos vecinos son ellas, las cucarachas. Desde que empieza el calor en mayo, empiezan las cucarachas y hasta que acaba en octubre o así no se van. Aparte de que todo el año hay alguna por ahí suelta, pero de mayo a octubre es insoportable. En casa aparecen por todos los sitios, salen de, por el, el, los desagües de la ducha. Yo el otro día estaba cocinando y cayó una en la vitrocerámica. Dentro de casa, pero sobre todo fuera, los vecinos se quejan de que el mal estado de los jardines y las aceras es el foco del problema. Tenemos toda la acera levantada como... Podéis ver, y no hay eh, un tratamiento, digamos, un arreglo de estas aceras. Entonces, aunque traten eh, las cucarachas, al final las que están eh, dentro de los nidos, pues vuelven a salir. Algo que también saben en el ayuntamiento, desde donde aseguran que ya están trabajando en un tema no tan fácil de resolver. El gran problema radica en que hay que hacer un tratamiento ya más en profundidad. Las grietas, las fisuras de las, de las calles, de las tendiduras generan este problema. Y luego tenemos un problema doble. Hay calles que son y otras que son de uso privado. En esas no podemos entrar. Parece que de momento tocará seguir fumigando y teniendo un extra de cuidado para no pisar a estas inquilinas tan molestas. La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un individuo dos veces en menos de 48 horas. Está acusado de robar en un vehículo en la calle Salud de Valladolid y otro en Renedo. Tiene 68 antecedentes policiales y ha sido arrestado cinco veces en los últimos 40 días. Y más asuntos relacionados con los tribunales. Ni siquiera a la cuarta ha sido posible celebrar el juicio contra la exedil del Partido Popular en Bobadilla del Campo, que presuntamente se hizo pasar por funcionaria de Hacienda para ingresarse en una cuenta propia los pagos que una amiga realizó para levantar el embargo del piso que quería vender. La acusada, embarazada de siete meses, ha roto aguas en la audiencia de Valladolid, donde tanto ella como buena parte de los testigos... Y peritos ya habían declarado. Los patinetes eléctricos se utilizan cada vez más como medio de transporte. La regulación marca que no pueden ir a más de 25 km por hora, pero hay quien los truca para correr más y a más velocidad, ya saben, mayor probabilidad de tener un accidente. este patinete llega a alcanzar los 100 kilómetros por hora lo máximo permitido en vías urbanas son 25 pero no siempre se respeta técnicamente se puede hacer otra cosa es que legalmente no se puede hacer nosotros lógicamente somos un taller oficial entonces no 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 trucamos patentes porque está prohibido para trucarlo tan solo hay que buscar información en internet pero sepan que se enfrentan a multas de 500 euros los usuarios reclaman mayor legislación para acabar con esto ahora mismo la, la... La edad está en 16 años, pero es verdad que debería de haber algún tipo de, 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 de cursos eh, como los ciclomotores. Una persona con 16 años puede ir por una carretera y hacer lo que le salga de las narices. Quienes intentan trucarlos en casa pueden provocar en su patinete un mayor desgaste, reducir su vida útil o romperse. No se rompe un patinete por trucarle, se rompe por... Trucarle mal. Quien los utiliza de forma adecuada considera que se debería de aumentar ese límite de velocidad de 25 km por hora para reducir los accidentes. Al que va detrás del coche le parece poco, entonces hace adelantamientos peligrosos y pone un poquito en riesgo al, al, al conductor del VMP. Los patinetes eléctricos generan el 4% de las víctimas de accidentes en ciudad. Más de 1.200 ayuntamientos se comunican con sus vecinos a través de la aplicación Bando Móvil. El avance de la tecnología ha propiciado que los antiguos bandos que se pegaban en las calles se queden obsoletos. Ahora, con una simple notificación, los ciudadanos están enterados casi al instante de todo lo que ocurre en su pueblo. Con tocar el icono de la aplicación estamos informados de todo lo que ocurre en el municipio. Colgamos todas las actividades, los eventos que eh, estamos haciendo, que vamos a hacer, donde colgamos los plenos, las actas de los plenos. Los bandos en papel se han sustituido por notificaciones móviles. Todas las noticias que salen del ayuntamiento vienen a mi teléfono. ¿Algunos vecinos no conocen esta nueva forma de comunicarse? Pues no, no tengo ni idea. Eh, he oído hablar de ella, pero muy poquito, la verdad. Y otros... Sí, la tengo de descargada desde que se impuso en el pueblo. A quienes se lo contamos... A partir de ahora que conozco, pues intentaré ponerme al día en, ese, en esa situación. La tecnología ha llegado para quedarse. Es mucho más fácil. Todo el mundo tiene móvil y todo el mundo puede descargar la aplicación y enterarse de todo en un momento. Aunque hay quienes prefieren la forma tradicional. Mira, lo leía así divinamente. Pero ahora yo es que yo el teléfono no le sé y no te digo nada al ordenador, que no sé ni para dónde voy, hija. Bando Móvil se ha convertido en una herramienta esencial con la que los vecinos de los pueblos tienen la información relevante al alcance de su mano. Dos nuevos sacerdotes se han ordenado en la Catedral de Valladolid. Mario Martín de 27 años y Jorge Polo de 50. Se suman así a los 14 que han accedido al sacramento de la orden de la diócesis de Valladolid en los últimos 10 años. Con 42 años Jorge escuchó la llamada de Dios. Sentí como una especie de estallido en el corazón y bueno, pues fue como una gracia muy interna que sentí y me puse como a llorar y a reír. Un poco, pues, de una forma alocada, ¿no? Fue una cosa como muy sorprendente. En el caso de Mario fue antes, pero las decisiones a lo largo de su vida ya lo indicaban. Uno descubre, ¿no? Que ha habido muchos momentos que te han ido inclinando como a tomar esa decisión. Ambos ingresaron en el seminario de Valladolid, donde han hecho su vida. Los seminaristas nos dedicamos por un lado al estudio, a la oración y todo ello en un marco de vida en, en común, ¿no? Dar este paso no fue fácil. A mí el miedo que me daba era, pues digamos, mi entorno y todo el cambio de vida que yo había podido tener pues de una vida muy metida en el mundo a poder dar este tipo de cambio sabiendo que Dios te llama, pero las dificultades que conlleva la situación, ¿no? Su vida vuelve a cambiar porque ahora serán sacerdotes. Para mí es algo grandísimo, creo que es la pieza que encaja en mi vida, lo que nunca he encontrado en el mundo, creo que he estado llamado para esto. Y su estancia en el seminario les ha servido de preparación. El seminario no te enseña a ser cura, ¿no? Pero es verdad que todo esto que vivimos en el seminario te da unas herramientas para que tú luego en un futuro puedas, puedas llevar a cabo esas tareas de sacerdote. Y eso será lo que hagan estos dos jóvenes seminaristas de 27 y 50 años, que serán los dos nuevos sacerdotes de la diócesis de Valladolid. Nos vamos, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con la actualidad deportiva. No se muevan hasta ahora.